En la práctica 6 vamos a seguir analizando la capacidad de producir fuerza muscular y cómo esta no es constante y depende de diversos factores. Mientras en la práctica 5 vimos cómo se modulaba la capacidad de realizar fuerza en función del tipo de contracción, en la práctica 6 vamos a ver cómo cambia nuestra capacidad de realizar fuerza en función de la elongación muscular o la velocidad de contracción. Para ello vamos a realizar dos bloques de tarea. Por un lado, para analizar la relación fuerza-longitud muscular, vamos a realizar tareas isométricas en distintos ángulos, tanto defensores como defensores de rodilla. Para analizar la relación fuerza-velocidad, vamos a realizar contracciones concéntricas, otra vez extensores y extensores de rodilla, a distintas velocidades. Para analizar la relación fuerza-longitud, concretamente vamos a analizar cuatro angulaciones para contracción isométrica. Concretamente serán 20 grados, 50, 80 y 110, considerando 0 grados la extensión completa de la pierna y los grados aumentan a medida que la pierna se flexiona. A continuación pasamos a un ejemplo. Para hacer el análisis de la relación entre fuerza y velocidad muscular, el atleta va a realizar cuatro tareas a distintas velocidades cinéticas. Va a ser nuevamente contracciones concéntricas. Concretamente va a realizar una tarea a 20 grados por segundo de velocidad angular, otra a 90 grados por segundo, otra a 150 y otra a 300.